Sí, ahí la casita tiene su techo, pues cuando llueve no entra el agua. Ah, ya lo entra, ¿no? No entra. Sí. La camarita. Sí. ¿Cuánto está la mandarina? 2.50 el kilo. 2.50. ¿Palta tienes? Oh. ¿Mi palta? No. ¿Cómo ni palta? ¿Cómo ni palta? ¿Qué es? ¿Qué es? Te llevo estas dos faltas, medio kilo de mandarinas también. Eso será medio. Buenos días. Cebollita china, ¿cómo sale? Son ya, te llevo uno también. Alcánceme un poco. Sí, disculpe. ¿Y el queso cómo sale? Un cuarto, 5 soles. Ya, dame un medio. ¿Medio kilo? Sí. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿De dónde se vienen? De Canadá. ¿De Canadá? ¿De sí. Paseo? Sí. Muy bonito por acá. Sí. Sí. Paisaje, ¿no? Sí, muy bonito. Bonito se ve. Sí. Ahorita bonito está. Tiempo para observar. Comienza un poco fuerte, pero no está barro. Va a estar la carretera. Mucho barro hay. Ahora más bien, no está lloviendo. Sí. Cuando llueve más hoy. 16:30. Ya, tengo 20 aquí. ¿Ves si tu limón cuánto está? 3.50. Gracias. Gracias a usted. ¿Cuánto nomás? Sí. ¿Este plátano cuánto sale? 4 por 1 sol. Dame 4 pues. Te doy 1 sol, yo escojo. Gracias. Ahí está. Gracias. Ya. Gracias. Gracias, señora. Hasta luego. ¿De quién es el camión? Sí, hermano, ayúdanos para cruzar. Because of the recent rains, some sections of this route were pretty muddy and very soft for these heavy trucks. So some of them were struggling coming uphill
and getting stuck in some narrow sections of the road. Luckily, we were on small bikes and not having too much trouble. Acá te esperamos, hermano. Sí, hermano. Today was the first day on the trip that we saw snow. The snow of the famous Cordillera Blanca. At the first sight of some decent camping, we called it a day and set up the tent for the night.